Pasado 8 de julio, Lucelena asistió al programa Cosas de la Vida a denunciar a su madre Guadalupe por hacerle la vida un infierno, al punto de llegarla a vender. Que ella me ataba las manos, yo porque era traviesa y me ataba los pies. Por su parte, Guadalupe catalogó a Luz como una mujer manipuladora y que mentía constantemente, además de acusarla de tener una relación incestuosa con su propio primo. Hoy, las partes de esta historia regresan al foro, además que nuevos testigos se unen para encontrar de una vez por todas la verdad detrás de esta historia de traición y sufrimiento. Señores, bienvenidos a Cosas de la Vida. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos una tarde más. Bueno, pues usted pidió la continuidad de esta historia y obviamente se la traemos y va a haber yo creo que una tercera parte, porque bueno, eso en lugar de solucionarse se complica yo creo que todavía más. Los golpes, insultos y demás no han parado, pese a que ya debieron haber hecho algo al respecto. Resulta que Luz Elena regresa al foro porque insiste en que su madre no ha parado de arruinarle la vida. Ella, como lo recordarán, asistió el pasado 8 de julio para denunciarla porque nunca le creyó que su papá había abusado sexualmente de ella. Hoy regresan para conocer más de esa estremecedora historia y obviamente hemos realizado análisis. Juan Carlos ya ha tenido una entrevista con el pequeño, que es el hijo de Luz Elena, y tenemos un avance al respecto. Vamos a pasar, por favor, a Guadalupe y a Luz Elena al foro, madre e hija. Ok, ¿cómo está, muñeca? Bien, gusto. Siéntate, por favor, gracias. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Por? ¿Sigues mal? No has arreglado nada. O sea que en lugar como que de aminorar las cosas, ¿se encendieron todavía los ánimos o qué pasó con ustedes? Es que mira, Rocío, yo del día que vine a tu programa, sí, dejé las cosas tranquila, en paz. Pues yo al menos así me fui. Pero resulta que después me habla mi mamá. Bueno, voy yo a con una señora que yo visito los días viernes y de ahí fui con mi mamá. María de Los Ángeles. Sí. Para eso el domingo me dice mi hijo, se sienta a un lado de la cama y me dice, llorando, mamá, dice, soñé a mi hermana Luz Elena muerta. Ay, Rocío, no te imaginas cómo me sentí. Y mi hijo llora y llora y yo le dije, todavía le guardas rencor a tu hermana, todavía la odias. Con sus ojos llenos de lágrimas me dijo, no, mamá. Le dije, ¿ves? Los sueños para eso son a veces también para cambiarle la mente a la persona cuando la trae muy, muy afectada, muy envenenada en contra de... ¿De alguien? De alguien. ¿Buscó a su hija? ¿Yo? No, Rocío, porque ¿por qué? No se presta. ¿Tú no buscabas a tu mami? Dime por qué, mamacita, si siempre éramos bien unidas. ¿Por qué, hija? Por esto, Rocío. ¿Dónde íbamos? ¿Qué pasó? La vez que vine, hubo... No voy a llorar esta vez, ahora sí. Hubo muchas controversias. Ahí viene por qué quise quitarme la vida, cual no me diste la oportunidad de decirte. Porque yo no aguantaba más. Mis 15 años no fueron como yo quería. Me la pasé triste. Yo sufrí una violación. ¿A los cuántos años? A los 14, antes de cumplir mis 15. ¿Y quién te agredió? Supuestamente el papá del niño, Rocío. Ella lo acaba de decir que es el papá del niño, pero aquí mismo lo está diciendo Rocío. En este lado, si me permites. Sí. Supongo que aquí... La letra está bien pequeñita. La verdad es que yo necesito lentes para leer, pero si me ayudas... Sí, dice que termine... Aquí está. Desde entonces dice, si le hubiera dicho, es capaz de matarlo y no quiero, que termine en la cárcel por culpa de una persona
como él, que nos engañó a todos. ¿Quién eso, es él? Que es el papá del nutriólogo. Ella dijo esto. Ah, con, que su, con el señor, con el doctor, con el quien supuestamente usted le llevaba para que se prostituyera. Entonces, según, pero pueden hablar con él. Si quieres, gusta, márcale y no, pero es que intentamos la vez pasada hablar con él y nunca contestó. Entonces, ¿él te atacó? Sí, Rocío. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque me dijo que sí lo denunciamos. Sí lo denunciamos. Pero lo que sucedió es de que él dio dinero, que retiráramos la demanda. ¿A quién le dio dinero? No puedo asegurarte bien las cosas si fue a ella o a la licenciada. ¿A ti no? No. A mí no me dio dinero. ¿Pero quién te dijo que dio dinero? Pues dio el dinero él, porque yo lo vi. Yo vi que él dio el dinero. No recuerdo si fue a ella. ¿A quién no, se lo dio? No, a mí no. ¿A ella o a la licenciada? O sea, iban tu mamá con la licenciada juntas y no viste exactamente quién le dio el dinero, Rocío, pero dio un dinero. Rocío, permíteme, déjame te cuento cómo estuvieron las cosas. Pero qué grave. Mira, ese día fuimos con la licenciada Irma González de Anda y márcale a la licenciada. O sea, que sabía usted del ataque. Sí, Rocío, porque ella a mí me lo dijo, que este fulano, que la había metido ella con otro, con tipo, otro tipo. Sí, con un mentado Carlos. ¿Los dos te atacaron? Que con un mentado Carlos, sí. Tu Rocío. Yo digo, Rocío, que el problema no ha terminado. ¿Por qué? Porque desde el día que nos retiramos de hace un mes, a los 3-4 días apareció un Facebook en la página del papá de mi hija, de Jorge. La persona esa se llamaba Mari Paulina Navarro de Alba. Esta mujer tiene el mismo número 871, el que intentamos hablar aquella vez y estaba descolgado. Sí. Y decía... ¿Tú la conoces? No la conozco. ¿Y ya se vieron? ¿Las hermanas? Ellas están en Los Ángeles, California. Ellos son residentes, son nacionalizados allá. Pero oye, cuando menos en Skype, ¿no? No he podido. Ajá. No he podido y hasta de hecho la niña me manda muchos saludos. La señora, hemos hablado ella y yo, hemos hablado con sus hijos. Los niños son una ternura, o sea, no están en contra mía. A veces es una parte que a mí me molesta, son sus hijos de él. Si el problema es entre... mi mamá y mío. ¿Por qué no has buscado a tu mami? Porque realmente... ¿Qué quieres para hacer las paces? Más que hacer las paces, Rocío, yo puedo hacer lo que ella me pida, pero... ¿Lo que ella te pida? No, tampoco. No todo, no de todo, Rocío. Si yo ya tengo una vida hecha, créeme que lo único que yo quiero en la vida es de que me deje en paz, tranquila. Y es lo que yo pido, Luz Elena. Es lo que yo pido, o sea, Rocío. Porque... ella le pide que la deje en paz y usted le pide que, que la deje en paz. Y es lo contrario, Rocío. Mira, Rocío, me han matado. ¿No entendí? ¿Se siguen agrediendo? No. Yo mira, no, Rocío. ¿Ella sí? No. Sí. Te voy a decir por qué, Rocío. Mira, te digo que yo llego a la pobre casa de mi mamá. Ajá. Entonces, le llego y le platico lo que mi hijo me comenta. Entonces, mi mamá me dice, qué bueno que tú estás... a tocando el tema. Dice, porque ahorita hace como 2 minutos dice que acabo de hablar con Luz Elena, que quería el teléfono del doctor Chávez, que para venirse a hacer unas tomografías, que porque tenía un tumor craneal. Que de hecho ya tenemos aquí el resultado, ya incluso lo estuve platicando con Juan Carlos hace un momentito, tenemos buenas noticias. Gracias. Aquí el punto es, hay además de que un asunto bastante extraño, desagradable, por supuesto, ocurrió cuando comenzamos a retomar la historia, a saber quiénes eran quienes venían al foro. Resulta que todo este problema además viene desde la abuela, desde tu mamá, María de Los Ángeles. Resulta que María de Los Ángeles le quita a su hijo a una de sus hijas y ahora dice que le quiere quitar el hijo a una de sus nietas y a esa hija que le quitó a su mamá, que era hija de María de Los Ángeles, se entera a los 19 años que quien ella creía que era su mamá, no era su mamá, sino su abuela, y quien creía que era su tía, no es su tía, sino su mamá. Y así como le cuento esto, transcurrieron a través de las generaciones. Los detalles después de la pausa comercial. La desgracia de mi vida fue mi madre, la segunda parte, y que de verdad, qué tristes cosas de la vida. Y pobres casas, yo creo que en cuestión económica no existen. Existe la pobreza cuando no existe el amor en ningún hogar, en ninguna familia. Porque por muy humilde que se sea, se tienen que tener valores, principios, educación, amor y de verdad.
demostrar de qué cepa venimos, señoras y señores. ¿De terror la historia? ¿De qué te ríes? De verdad, de terror. Para mí es de terror. Rocío, ¿me permites contarte? Mira, mi hermana María del Consuelo fue una niña muy loca desde los 13 años. ¿Cómo muy loca? Muy loca, Rocío, mira. ¿A qué le llama loca? En el aspecto en que... ¿Coqueta? Demasiado, Rocío, mira. Mi madre tenía recientemente la muerte de mi hermano, en paz goce. Se pierde mi hermana. Para eso ya le había dejado a Reina. Mi madre como loca buscándola. ¿Sí? Ya la buscaba al CEMEFO. Sí. Ya la buscaba a... Se oía entonces decir del río de los Gómez que se llevaba a las muchachas, que las ultrajaban y las echaban al río y iban y las encontraban por allá en la compuerta, no sé de dónde. Habías de haber visto qué angustia de mi madre. Es que yo no... Ay, Dios mío. ¿Por qué se quieren tanto en la familia? Mira, tú dices que tu hermana una, lo que luego dice... Por ejemplo, Consuelo dice que tú le quemabas las pompis a tu hija. Pues revísenselas, que se las revisen. Rocío, tiene que haber alguna... Checa esto. Pero, ¿son de ahora? Escúchalo. No, obviamente cuando era... Muy mala relación, porque yo vi cómo Guadalupe trataba a Elena. Cómo una vez le quemó sus pompitas con la plancha. Cómo le amarraba los bracitos con un fajero. Yo quería defender a la niña y a mí me decía que era su hija, que ella podía hacer con ella lo que ella quisiera. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué dice? ¿Que ella estuvo buena de tanta tapadera? Bueno, ¿qué dice eso que hizo mi mamá con Elena? Es rotunda mentira. ¿Por qué no dice la señora lo que hacía con su hijo? Ah, no sé, pero ahorita la paso. ¿Qué pase, Consuelo, por favor? Sí, que pase. ¿Qué pase, Consuelo? ¿A poco no querías pasar? Sí, mamá. Ah, a ver. ¿Qué hiciste? Dice que es mentira lo que estás diciendo. ¿Qué hacías con tu hijo? Pues estás diciendo... ¿Qué hacías con tu hijo? Cuando lo azotaba con el cinto. ¿Qué le hacías? Dilo tú, caballona. Dilo tú. ¿Qué le dices? Oye, ¿por qué le dices así? Eres igual de agresiva que tu mamá. Eres igual de agresiva que tu mamá. No estamos a la par. A tu lado soy una señorita. ¿No le azotabas el cinturón de la espalda? A ver, dilo. Porque quebró una luna. No le hiciste eso al niño. Compruébalo. Basta, por favor. Rocío, márcale a Juana. Que no se estén ofendiendo de esa forma. Rocío, márcale a Juana, la cuñada de ella. No, que márcale a Juana, mejor tú dime qué es eso con Sergio. No, es que ellos lo digan. Lo juro, Rocío. Si ellos lo dicen, por lo juro. Por las actividades de ellos, Rocío. ¿Qué juras? Por eso me fui. ¿Qué juras? Jura también cómo lo hacías. Rocío, por favor, jura también cómo lo hacías a Elena. Por favor, Guadalupe, Consuelo. ¿Que le pegabas con cinturonazos en la espalda? Sí, es Rocío. Te juro, Rocío, que dejó al niño ardiendo en fiebre. Con la marca del cinto. Rocío, que... Rocío, te invito, mi hijo está en camerino. Puedes ir a preguntar. Pregúntele, sí. Pregúntale. Tomamos la palabra, ¿te parece, Juan Carlos? Pregúntale. Sí, puedes, a ver, ¿me lo lleva, por favor, producción, donde está el niño? ¿Y sabes, Toño, por qué lo hizo, Rocío? Juan Carlos. Rocío, te voy a decir por qué lo hizo. Nada más por un berrinche del niño que quería una pizza, pataleó el ropero que estaba a media luna. Mira, di mejor lo que tú has hecho con Elena. La única forma de saberlo es hablar con el niño. Ahorita ya fue Juan Carlos, hablar con el niño y en un momento más lo vamos a saber. Ahora bien, por favor. ¿Qué pasa, Reina, por favor? Es la que miente, porque le ha hecho la vida imposible a Luz Elena. De que la quemó de la pompa es cierto, que la amarraba de las manos es cierto. Le dio un té de orégano a Luz Elena con la intención de que Luz Elena perdiera a su bebé. Guadalupe le ha metido ideas a mi abuelita para que me quite a mi niña. Hace 7 meses que yo no la veo. Durante 16 años yo creí que Consuelo era mi hermana y resultó que no, que era mi verdadera madre. No voy a dejar que mi abuela María de Los Ángeles y mi tía Toña repitan el mismo patrón, quitándome a mi hija, como lo hicieron con mi mamá Consuelo. Cada vez más enredado. Fíjense, y más sorpresas. Y la verdad, nada agradables. A ver, ahí les va la segunda parte de eso de que la abuela decide quitarle la hija a la madre para criarla como si fuera su hija, y esa hija a los 19 años se entera de que a quien vio como su tía es su mamá y fuiste tú. Ahora va a ser y Consuelo es tu mamá. Consuelo es mi mamá. ¿Y por qué dices que ni siquiera ves a Guadalupe como tu hermana? Porque no, se ha portado muy mal con Luz Elena. Yo estuve...
ver. Que me permita hablar. Ya se te olvidó las veces que te dio alojamiento mientras andabas de Cusca con los hombres casados. Mi hermana me estaba llorando. Que no hallaba la manera de regresarse a la casa. Yo le dije, vámonos. Me entregó un peluchito. Yo estaba con ella. Eso no es cierto. Llegó Consuelo y me la quitó. Que se la iba a llevar. Yo le dije, ¿por qué te la vas a llevar? Día que Eduardo porque se quiere ir conmigo. Porque se quiere ir conmigo. Le dije, no, que ella decida. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Que me retirara o me iba a meter un par de cachetadas. Yo le dije, nos vamos a la par. Porque yo no me voy a dejar. Vengo por mi hermana. Y lo que me dijo, ¿qué me vas a hacer? Que no te puedo hacer yo. Le dije, entonces, ¿qué me vas a hacer tú? Te voy a mandar a mi viejo para que te mate. Así me dijo. ¿Quién dijo eso? Ella. Y te voy a decir que dijo... ¿Luz Helena? Consuelo. ¿Consuelo? Que tenía, ponme, que tenía de un licenciado de grande poder para mandarla a matar. ¿Quién para es? Para mandarme a matar. ¿Quién es el licenciado de grande poder que se dedica a matar gente? Porque yo los reconozco. Así ella. Solamente se dedican a conciliar y a defender a las personas. Los buenos licenciados. No conviene. Por partes. Por partes. A ver. No te conviene. Mire tantito. Déjeme tantito preguntarle a Consuelo qué hay de cierto con lo que acaba de decir su hija. Porque digo, vamos por partes. Está bien, Rocío. A ver, Consuelo. No, Rocío. Rotundamente te digo que no. Compruébalo. No la amenazaste con tu jamás. A ver, mira, que me diga cuál marido, el único que tuve jamás. Un día. Jamás. Y es como te creo, ¿hace cuánto tú saliste? Estás de mal, tú lo sabes. Estás mal, por favor, y lo sabes. Por favor, permítame. ¿Hace cuánto? Hace como año y medio, ya voy a cumplir los 2 años. Es tú cierto, tienes una nueva vida con tu marido. Ajá. Es cierto que fui a buscar a ella, ajá, pero para entregarle un oso. Yo ese día llevaba un osito para el niño, estaban en la casa de mi abuela. Yo me regresé corriendo, sabrá Dios cómo se dieron cuenta, me alcanzaron a ver o no, me salieron por la otra calle. Y mi hermano fue el que se paró. Yo me paré con una amiga de ella que se llama Angélica Aranda, sí, que ella misma, sí, te voy a decir una cosa, no quiso venir ni se quiso prestar por lo mismo de que su esposo la golpea. La regaña, la golpea. Y ella me dijo, yo soy capaz. ¿Y por eso no quiso venir? No quiso venir. Ah, yo aprovecho y vengo. Mira, ¿me permites? A ver, ¿qué te manoseó? Yo, sí. No nada más a mí. ¿Ah, sí a otra prima. ¿Sí fue cierto? ¿Y lo denunciaron? No, ¿por qué? Porque nosotros le hicimos creer a mi abuelita y a la mamá de mi otra prima que estábamos trabajando. Que ya habíamos tenido trabajo en una fábrica. ¿Y eso para qué? Porque no habíamos encontrado trabajo y nosotros nos salíamos a buscar. ¿La engañaron? Sí. ¿Para qué? Entonces... ¿Qué les iba a reprender? Si... Sí, porque nosotros nos salíamos a buscar y nosotros mentimos. Uh-huh. Entonces nos fuimos con una madrina que tenía un restaurante de mariscos. Uh-huh. Ese día que nos salimos, mi prima Jacqueline y yo, a buscar trabajo, mi abuelita mandó a mi tío Roberto a seguirnos. Nos encontró en el restaurante de mariscos. Primero entró Jacqueline, se subió al taxi. Bajó Jacqueline temblando, asustada. Me dice, te habla mi tío Roberto. Digo, ¿qué traes? ¿Qué te dijo? Dice, te habla. Entonces me subo también yo al taxi y me dijo, dice que no hay modo de agarrar. O sea, palabras fuertes. Y me empezó a agarrar. Y me bajó del taxi. Dice, no se preocupe, no le voy a decir nada a tu mamá. No le voy a decir que no están trabajando. Le digo, por mí dígale, a mí no me importa que le diga. No, no, bueno, ya saben que, a ver, ¿sabe qué le diría? Yo le hubiera dicho, pues usted sí preocúpese porque en este momento lo voy a denunciar, señor. Sí. Y a la cárcel, vámonos. ¡Caramba! Es que, en verdad, ¿por qué? ¿Por todo esto pasa? Porque lo vamos dejando y dejando y dejando. ¿Qué pasaría si yo le pego una cachetada? ¿Me pega 2? ¿O 3? ¿O por qué no? Me va peor. Entonces, no, hay que armarse de valor. Sí, hay que empoderarse, como dice Juan Carlos. Sí, señoras o señores, ante las autoridades. Ahí es cuando hay que decir toda la verdad, sacar todo el coraje que tenemos dentro y con todo respeto y sin perder la cordura, decir exactamente los abusos que se están cometiendo en nuestra contra. Voy a la pausa comercial porque ya llegó Juan Carlos, dame chance. Y necesito que nos digas, Juan Carlos, ¿qué fue? ¿Hablaste con el niño? Sí. Después de la pausa comercial, por favor. La desgracia de mi vida fue mi madre, segunda parte, por Dios santo. Las madres deben ser una bendición para los hijos. Quien las tiene, quienes todavía tenemos la bondad y la ventaja y la bendición de tenerlas, hay que cuidarlas, bendecirlas. Y si hay algún malentendido, de verdad aclararlo, limar asperezas. Porque después puede ser demasiado tarde. Decirle. A ver, Ana María, hazme un favor, mi vida. Le vamos a poner un micrófono, pero trata. ¿Sí? Si eres yo capaz. Yo le pedí al doctor que me iba a calmar. Doctor,
Te voy a defraudar. Yo no me puedo calmar. ¿Entonces no te puedo pasar? Yo no me puedo calmar, Doc. Yo te dije que iba a hacer lo posible por calmarme. Pero es que es imposible. ¿Por qué? Tengo muchas cosas que decirle de sus verdades y no puedo decírselas. ¿Qué? De sus porquerías, que si se quieren empuercar, empuérquense. Pero a mi abuela y a mi mamá ya las dejan en paz. A mí háganme lo que quieran, reina, y no te burles. Pone un micrófono, por favor, a la señorita y que se siente. Nada más, te quiero pedir un favor, ¿sí? ¿No? ¿No te puedo pedir un favor? Si te quieres sentar, por favor, no agresiones ni malas palabras. ¿Puedes con eso o no? Ana María, ¿puedes con eso o no? ¿Ni malas palabras ni agresiones? Yo no soy así, Rocío. ¿Cómo? Así. ¿Agresiva? No. Ah, bueno, pues me lo vas demostrando. Siéntate la verdad. Pero yo no soy así, porque si esta señora, a mí me falta el respeto, que dice ser señora, yo no me tengo por qué dejar. Porque no estamos. No, pero a ver, agarrándose a trancazo, o sea, palabronas, aquí no. ¿Puedes hacerlo? Sí. Va. Al lado de tu mamá, por favor. No, bueno, y está tan alta que yo. Acaba conmigo, yo creo, ¿no? Si se le intenta ir a la hermana, yo, ¿cómo me meto? Y recién operada menos. Imagínate nada más. Bueno. A ver, señoras, ¿cómo le vamos a hacer? No lo sé. Cada vez encuentro más complicado todo entre ustedes. Te voy a decir el porqué, Rocío. Porque ellas nos tienen mucho coraje, Rocío. ¿Por qué? No lo sé. Te voy a decir por qué. ¿Cómo no vas a saber por qué, Guadalupe? Bueno, te voy a dar una parte, Rocío. Ajá. Mira, lo que fue Reina, lo que fue Lucelena, ellas sabrán de su vida. Yo no tengo por qué juzgarlas. Tú misma acabas de escuchar. Fíjate. Que ella decía que porque soy así. Fíjate cómo está hablando de mí. Fíjate. Yo no, misma yo te no voy le a estoy decir diciendo, a ti una cosa, Rocío. Yo no le estoy diciendo la frase. En el programa anterior dijeron que ¿sí? yo me había robado la ropa de ella. Ajá. Veme mi cuerpo. Veme cómo estoy y veme la no ella. No estabas así, hija. No estabas sí, es, así. Las fotos lo pueden no decir, Rocío, así. La comparación de ella. Ajá. Ahora dicen que el niño es el papá, no. El hijo del doctor. Mira, Rocío, necesito las pruebas del ADN que me confirmen que es el papá. Yo te puedo decir una Eso cosa. Eso es lo que necesito. El doctor Fidel Flores. La demanda el doctor Fidel Flores. ¿Es el papá del niño? Es muy amigo mío. El sobrino del doctor Fidel Flores, Rubén, es se muy llama. Amigo mío, y él está muy consciente. Él me ha dicho, dile a tu hermana que se calle la boca, porque mi tío está muy enfadado por lo que está vociferando. Debería haber estado la está amenazando. Antes de lo que me hizo. Sí. Debería haber estado enfadado. Él nada más pide que Elena sepa lo que va a decir y lo que es verdad. Porque si no... Porque él está si dispuesto, no, Rocío. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Ah, no, bueno, a ver. Si estuviera dispuesta, estuviera aquí sentada. Te voy a decir algo, nena. De verdad, Ana María, con todo respeto. Mira, hemos buscado Rocío, a ese doctor Rocío, hasta por debajo de las piedras. Nada más no quiere venir. Cambió de radio, cambió de teléfono, Rocío, de consultorio. Dámelos, dámelos lo nuevos. De las amenazas. Rocío. Y sí te los voy a dar. Rocío, sí, porque digo, para mí el que nada debe nada teme. Y si están realmente levantándome un falso testimonio como este tan importante y echándome encima la paternidad de un niño, yo vengo. Te voy a decir cómo son estas muchachas. Hubo un evento, un evento en la Unión de San Antonio, Jalisco, en el que me invitaron a cantar. Sí. Fui al evento. Era la fiesta de la radiodifusora. Ajá. Iba Reina, Rosario y Elena. Ajá. Pero yo fui por invitación. Yo no me subí al escenario a cantar. Okay. La banda la dejé plantada arriba del escenario. ¿Por? Porque yo fui a buscar a Reina, de que la andaba buscando. La señora se me fue y se me perdió con unos desconocidos para tener relaciones íntimas. ¿Y para qué la andabas buscando? Porque me la pedían. Mi mamá me la pedía. ¿Dónde está Reina? Ana María, ¿estás segura? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí. ¿Te consta? Sí. ¿Me serviste de almohada? No. Entonces, ¿por qué lo estás diciendo? Entonces, ¿por qué lo estás diciendo? Porque a mí me dijeron con ese día, para ese día, y me no, nos fuimos una prima y yo, los muchachos nos invitaron a cenar, porque les dijimos que no habíamos cenado. Andábamos bailando, me permite, andábamos bailando con ellos y nos invitaron a cenar. Sí, nos tomamos unas cervezas, no lo estoy negando. Pero nunca nos fuimos a meter con ellos. ¿Andan con hombres casados, sí o no? ¿Perdón? ¿Andan con hombres casados, sí o no? Yo en mi caso Rocío. No, Rocío, sí. No. Sí. Él no está casado. Porque, a ver, sí. ¿Por qué es que tu abuela te quiere quitar al niño? A la niña. ¿Niña? ¿Por qué? Porque estoy viviendo es el con tuyo, ella. ¿Verdad, Selena? Sí. Porque estoy viviendo con la que es mi mamá, con la que debería de haber vivido desde que nací.
Pero la niña está registrada como hija tuya. A mi nombre. ¿Pero y por qué te la quiere quitar? O sea, ¿cómo te la va a quitar? ¿Por qué? Porque dice que yo no soy un buen ejemplo para la niña. Porque estoy viviendo con ella. Exactamente, por todo porque lo que estoy viviendo mamá, con Rocío, mi mamá. Por eso no me quiere dar a la niña. Sí te voy a entonces, aquí. ¿A mí por qué me la quitó? Mira, Rocío, ¿me permites? Permítame. ¿Este es el amante de Consuelo? No, mira, no es su amante. Y te lo voy a decir que sí, porque en el Facebook, ahí está que ella misma, Reina, dice... ¿Se anda robando las fotos del Facebook? De mi página. De mi bebé. ¿Quién es? Dice... El papá de mi bebé. Es el papá de su hija. Él es divorciado. Sí. Es el papá de tu... A mí me consta. Mira, porque ese día nosotros estábamos en la casa y... Estábamos con él, estábamos con él. Ahí él llegó. Pero sí es el papá de su bebé. Es simple. Sí, es el papá. Es lo que dice. ¿No es el papá de su bebé? Sí, es el papá de su bebé. Reina dice lo contrario. Es lo más fácil. Reina dice lo contrario. Reina está diciendo lo mismo. ¿Quién es el señor? El señor es el papá de mi hermanita. Oigan, dicen que... Híjole, va. No, Rocío, pero es que... ¿Qué va a pasar? O sea... María Antonia quiere entrar. Pasaré. Es fácil. ¿Qué? Si dice Consuelo que les dio unos ejemplos en lo que estuvieron con ella, que hacen tomando tequila al lado de un hombre y por... Ay, yo pensé que por María Antonia. Tomando. Dije, es fácil, que se abra la puerta y que pase. Pues sí, ¿qué pasa, María Antonia? Si no sabes, no. ¿Cómo está? Muy bien. Usted es hermana de doña Guadalupe. Sí. Hija de doña María de Los Ángeles. Sí. Y usted es la que tiene a la bebé. Sí. ¿Y usted le quiere quitar entonces la hija Reina? Que me dejen hablar, por favor, porque voy a hablar las cosas como son, Rocío. Ajá. Cuando esta niña se embarazó a la edad de 14 años y tuvo a esa niña, a mi mamá se la dejó de 2 meses acostada en la cama. No es cierto. ¡Juro, por Dios! ¡No apures embarazo, niña! ¡No apures embarazo! ¡Que me deje hablar! Consuelo, por favor, déjala hablar ahorita. Déjala hablar. No estoy mintiendo. Déjala hablar. Que me castigue Dios si estoy mintiendo. A ver, le pediste a mi mamá para ir a comprar un pan y mi mamá te dio para comprar el pan y te dijo, ve, compra el pan, pero no te tardes. Dejaste la niña acostada en mi cama, tapada con una sábana blanca. ¿Ya también a ti te instruyó, doña María? No, yo soy testiga. Yo soy testiga, Rocío. Señora, ¿pero qué tiene que ver esto con que usted le quiere quitar la niña a Reina? No, no se la queremos quitar. Ella dice que sí. No. Mi abuelita y ella. Luego, mi mamá... Desde que la niña nació... ¿Pero por qué? Desde que la niña nació me lo han dicho. Que yo no soy madre de la niña. ¿Por qué? Porque la niña no nació normal. No, porque Rocío, yo a la niña no le di pecho. Déjeme hablar. Yo me metí a trabajar. ¿La niña está enferma? No, gracias a Dios. Cuando ella dio a luz a Reina, ¿sabes qué fue capaz de hacer? Mi madre y yo pedimos afuera del hospital para poderla sacar. Sí, para sacarla del hospital. Otra cosa, Rocío. Escúchame lo que te voy a decir. Querer pagar y ustedes no quisieron. Conseguí yo en ese entonces 27 pesos que me dieron los choferes del garita para pagar la cuenta. ¿Y sabes qué? Sí, ya traía la niña alzada, envuelta. No le dieron la oportunidad de pagar a lo del le hospital. Le tocó las camillas de este lado para el lado de la ventanilla y esa niña llora y llore. ¿Y sabes qué fue renegando lo que hizo? La aventó, Rocío. No un poco cierto, más la niña se va de aquel no lado. No es cierto. ¿Qué dijeron las señoras? No es cierto. No es cierto. Ay, señora, es que sí es yo cierto. Quiero. No yo también es cierto. Le trabajaba. Yo lo que quería era ¿saben salirme con quién tengo que hablar? Que se la quise. No. Tú mejor ¿con quién? Tú mejor cállate. Con la abuela. Fíjense por qué tengo que hablar con la mamá de ustedes. Porque la señora María de Los Ángeles comenzó con todo esto. Le quitó a una de sus hijas a su hija. Es que ella y luego la otra todo, hija tío, también le quitó a la otra la hija, la otra salió. Hija. Y ahí se fue a la cadena. Es como, ¿qué es cultural o qué? Cuando yo estaba embarazada de ella, Rocío, mi mamá perdió a un hermano mío. ¿Maldición? Le mataron a un hermano, Rocío. ¿A quién? Y ella me dijo, es que esta niña va a llenar el hueco que dejó mi hijo. No, sí, es cierto. Me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí. Voy a ver a doña María de Los Ángeles, de verdad que Dios mío. Ay, 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 ay. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? A ver, a ver, a ver, a ver. Doña María de Los Ángeles, ¿cómo está? Consíganme una silla, por favor, señores. Sí. Una silla, por favor. Gracias, Thunder. Siéntese, señora. Sí, gracias, está en su casa. Señora, a ver. Gracias. Mire, vine con usted porque necesito que se sincere. ¿Sí? Sí. Tenemos que terminar con toda esta discusión y con todo este pleito. Sí. Bueno, usted fue la que empezó
como que poniendo el desorden, digamos, con todo respeto, no, se lo digo. Usted le quitó a una niña a una de sus hijas. No, mire, Consuelo era muy chica de edad cuando tuvo a Reina. Entonces haga de cuenta. ¿Cuántos años? Día, tenía como entre 14 y 15 años. ¿Y qué andaba, dónde andaba usted para no cuidarla? Mire, es que ella me pidió junto con otra amiguita que iba a trabajar. Entonces haga de cuenta que yo le di permiso, ¿verdad? Bueno, yo y la mamá de la amiguita anduvimos toda la noche buscándolas porque no regresaron. Otro día nos encontramos con un conocido de la señora y le dijimos el problema. Dijo, oye, ¿no serán las que están allá en una obra? Y fuimos a la obra, era Reina y la otra muchachita. Era Consuelo. ¿Andaban con el novio o qué? Ey, con los de la obra, era Consuelo y la otra. ¿Que no era su novio? No. Entonces haga de cuenta que de allí para acá surgieron muchos problemas. O sea, desde ahí empezó todo. Sí, mire, entonces resulta de que Consuelo se me perdió. Se me fue. No das la cara. No, no. ¿Por qué no sales a decir las cosas como son? Pero puedes decir las cosas como son. Ponte aquí para decirlas. Puedes decir cómo son. Tú sabes. Tú sabes. Tú que no yo sabes no, que la dejaste. ¿Sabes? No, yo mira, no la dejé. Tú lo sabes que no la dejé. Aquí están los papeles que me obligaste sí, a firmar. ¿Sí? ¿Quién quiere quitar a Julieta? No. A Vanessa. No. Yo no la abandoné. Tú sabes que no. ¿Julieta o Vanessa? Vanessa. Vanessa. Llama a Perla Vanessa. Ajá. Traigo pruebas de que ella se fue el 12 de enero robándome la pensión. Eso no es cierto. Ahí está. Eso no es aquí cierto. Aquí está el citatorio. Si ustedes quieren preguntar. Eso no es cierto. Dice que le robé está, la pensión. Sí, sí. Yo estaba trabajando en un centro comercial, no estaba, en la limpieza. No, no, me hicieron firmar mi renuncia. A ver. Además de la pensión, yo lo que quiero saber es, ¿por qué tiene usted a la niña y no se la quiere dar a su mamá? No, después de la señorita, pausa comercial. Ella me la dejó desde ese día. Por eso, entonces usted está dispuesta a regresársela. Estoy yo, ella firmó estos papeles diciendo. ¿Está dispuesta a regresársela sí o no después de la pausa comercial? No, buscarla, señora, ¿puede usted amiga. Pasar al foro? Nunca ha sido buscada. ¿Puede pasar al foro, doña María? ¿Qué hiciste el domingo señora, que fui? Doña María de Los Ángeles, ¿quiere pasar al foro? Pero para estar con esta legata igual, señorita. No, ¿qué? Es que tengo que ir con la licenciada. ¿Puede bien, pasar o no puede pasar, señora? Doña María de Los sí, Ángeles. Sí, puedo. Vámonos. Andabas con todos los casados. A mí me iban a dar quejas de ti. ¿Eh? Fíjate nada más. No. Ay, Dios mío. ¿Te llevas con tu abuela? Te llevas. Siéntese, por favor, aquí. Que la amo. Ya ella. Lo sé. Siéntese aquí. A ver, señora mía. Aquí el punto es este. Mire. Si sus hijas hicieron o no hicieron, bien hicieron o mal hicieron, y si tienen hijos registrados bajo sus apellidos y ellas son sus madres, nadie se los puede quitar. Ni usted. ¿Ellas nos dejan? Nadie. Señora. ¿Ellas nos dejan? Señora. Ok, a ver, mire, le voy a creer, doña, le voy a creer, se lo dejaron. ¿La quiere recuperar? No. Con esa no? vida que trae, ¿no? Con esa vida que lleva. Con esa vida que no. Porque mira, Consuelo, a ti ya la cuñada te quitó los niños por tu manera de vivir que tienes. El punto es que moralmente, familiarmente, culturalmente, o lo como le quieran llamar, ustedes quieren hacer lo que su moral indica. Pero eso no puede ir encima de lo que la ley indica, ¿correcto, Lupita? Totalmente. Las niñas y los niños, porque son ya varios, tienen progenitoras. Y como que van rolando por toda la familia, y yo creo que ahí estriba el problema. Cada una se siente más apta que la otra para criar a los hijos de la familia, pero no a los propios, ¿correcto? ¿Me permite? Entonces, ¿perdón? ¿Me permite? Sí. Mira, Consuelo. Tú sacaste muchas niñas para llevarte hasta trabajar al bar. Sí, Rocío. Entre ellas fue Reina y Jacqueline y Liliana y a Rosario. A todas te las llevaste a trabajar al bar. Mira, que hasta te íbamos a demandar porque andabas tratando muchachas para llevártelas al bar. Por eso, no lo niegues. Así como no lo niegues. Trae pruebas. Y Consuelo eso, trabaja en pruebas. Reina trabaja en un bar y tú por también. Por eso, trae pruebas. Esa la deja Elena para Reina. De diciendo que abandona a la niña porque la para irse a andar trabajando en el tender cuando las dos trabajaban ahí por ella, por dónde? Consuelo. Esa carta fue porque a Elena lo obligaron. No tengo hijos, pero tú no me quiero aclarar. Dijiste, Consuelo. Que Consuelo no me ande diciendo que, señorita, a las pruebas legistas me remito y te callo la boca porque soy virgen aún. A mi edad, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? No se me enterando.
A ver. Martín tenía sacado de un... Tengo que ir con los especialistas, a ver. Entonces, híjole, no, bueno, nos daría como para 8 programas, ¿no? En la colonia. Una película, de verdad. Con sonografías especiales y todo. Juan Carlos, ¿ya fuiste a ver al niño? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué te encontraste? Sergio, que es el hijo de Consuelo. Bueno, realmente, cuando le empiezo a cuestionar eso, lo primero que me dice rápidamente es: no, mi mamá nunca me pega, solo me levanta la voz. ¿Antes de que tú le preguntes nada? No, sí le pregunté que si su mamá, cómo le llamaba la atención o cómo lo reprendía, y me dijo eso. Sin embargo, bueno, ahí está la cámara, levantamos unas imágenes, le vimos su espalda, y lamentablemente yo, hasta cuando le dije, te tengo que revisar la espalda para ver si hay algún daño, me dice: bueno, pero es que tengo toda la espalda llena de cicatrices de la varicela. Lo reviso y sí tenía unos rasgos ahí de lesiones. Yo no sé si fue con el cinto o con alguna otra cosa, pero sí las tiene. Un día tuvo todo un día de calentura, por tanto que lo golpeó. Consuelo, a ver, Consuelo. Consuelo. Tú estabas ahí. ¿Y quién te va a creer si no traes pruebas? Consuelo. El niño me lloró. Tú dijiste que podíamos ir a revisar al niño y hablar con él, y fue lo que hicimos. Sí. No puedes decir que no es verdad lo que dijo tu hijo, que no es verdad lo que está diciendo Juan Carlos, porque lo vimos. Trae muchas lesiones también en los pies, pero porque él es muy delicado de su piel, piquetes de moscos, rasguños de hierbas, de lo que sea. ¿Y lo de atrás de la espalda? Mira. De la espalda. Es muy descuidado, que no le gusta andar con camisa. Permíteme las palabras. Yo estuve ese día... porque yo me tocó a mí estar cuidando a su marido. Estaba mi hermana. Entonces, déjame decir, por la enfermedad que tenía. Por la enfermedad que tenía. No, no es cierto. ¿Sí? Entonces, ese día el niño le lloró por una pizza. Permíteme, escúchame. Le lloró por una pizza. Él, te digo, el niño pateó el ropero. Acabó de tumbar la mitad de luna que quedaba. Rocío, lo juro por lo que tú más quieras, Rocío. No es cierto. Así es cierto, Rocío. Estás mintiendo en todo lo que estás diciendo. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Juan Carlos, bueno, yo ya no sé ni por dónde empezar. Ya somos dos. ¿Verdad que sí? Es como demasiado, es que está, lo que hay que arreglar. Sí. Bueno, en primer lugar, con mucho respeto, señoras, sobre todo a usted, señora María de Los Ángeles, se lo digo con mucho respeto, pero también quiero que tenga mucho cuidado, señora. Mire, para ser juez se necesitan mínimo 9 años de ejercicio profesional para poder juzgar. Y creo que aquí son 3 generaciones en donde están juzgando a la última generación. Y eso no es más que definitivamente una luz que se enciende roja de que no cumplieron con la obligación de educar a los hijos. Usted cumplió con las hijas, usted es la abuela, no tiene por qué tener a los nietos. Ya le digo, es sustracción de menor. Rocío, ¿qué más quisiera? Que entendieran que están haciendo mucho daño a ustedes, a la siguiente generación y a la sociedad, porque son un foco de mucha infección negativa para cuando esos niños vayan a la escuela, Rocío. Y con eso lo que les está tratando o diciendo Lupita es, no se sigan metiendo en una bronca. Señorita, conciliemos, porque si no van a ir todas a prisión. Basta con que tenga a una menor con usted de 2 años, que es su nieta y no es su hija, para que vaya a prisión. Olvídese del resto, es lo que queremos evitar. Juan Carlos, por favor. Sí, nada más quiero decirles que, bueno, señora María de Los Ángeles, permítame tantito, nada más le quiero comentar que cuando decidimos tratar los problemas, abordar los problemas y encontrarles una solución, lo vamos logrando. He estado teniendo la oportunidad de estar platicando con Ana María, con la señora Guadalupe, incluso con Luz Elena. Y entienden que hay una situación de problemas ahí, sin embargo, cada una ha hecho su parte y su esfuerzo para que las cosas estén bien. Tanto Ana María como la señora Guadalupe, para que Yosgar esté bien. El niño está sano, el niño está adaptado, el niño las ama a ustedes, se siente bien en esa familia. Y Luz Elena, qué gusto decirte hoy que, bueno, eso que tú sentías, esos síntomas que nos habías comentado, lo que estábamos investigando en los estudios que se le mandaron a hacer, Rocío, no existe un tumor cerebral. Y sin embargo, sí tienes ciertas lesiones y ciertas cosas que, bueno, tenemos que tratar y ayudarte. Entonces, pues bueno, ha sido un placer ayudarte. Y gracias por aceptar mi entrevista, María. Yo a la que veo más en paz de todas es a ella. Y yo no entiendo, porque a pesar de que las discusiones y lo que trae dentro y demás, pues él... ¿Qué fue esto? Y eso que digo, me gustó, pero ¿qué fue? Rocío,
¿Puedo pedirte un favor? Sí. Quisiera ver a la niña. Pues es tu derecho. ¿Qué pasó, quiero mi vida? Quiero ver a la niña, que quiere verla. ¿Qué pasó? Quiere ver a mi niña. Ella está aceptando que yo puedo ver al niño cuando quiera. Y que quiere ver a mi hija. Aparte, su madre, Rocío. ¿Están haciendo la paz? Sí. ¿Las paces? Sí. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, Dios mío! No, a ver, vamos a hacer una cosa. ¡Ay, Dios mío! Te voy a decir por qué, Rocío. ¿Qué pasó? Porque hoy en Camerino recibimos una noticia. ¿Qué pasó? De que falleció una prima hermana mía, hija de una hermana de mi mamá. Hoy en Camerino recibimos esa noticia que acababa de fallecer en el quirófano. Ya entendí. Entonces están sensibilizadas todas. Consuelo dice que no. Y por eso yo le pedí tanto a Dios, tanto a todos los santos, Rocío, que mi hija no tuviera nada, porque ahorita lo que está pasando mi tía es algo muy cruel, Rocío. De haber perdido a su hija. Bueno, usted no va a perder a la suya. Y espero que esto de verdad les sirva, señoras, para que... Siéntese, por favor. A ver, ahora. Yo por los resultados. Ay, Ana María, no sabes la alegría que me da ese abrazo. Yo no sé de verdad cuál me dio más gusto, si el de la mamá o el de Ana María. ¿Cierto? Ahora. Quiero que pase mi hija. ¿Y la abuela? Aquí estoy, hija, y tú sabes que yo siempre he sido buena contigo, hija. ¡Tan fácil! ¿Y? ¿Qué pasa? Dile la verdad, hija. A mí no me apetece decir eso. No, la verdad, mamacita. ¿Y la quiere? No me apetece decir eso, que el problema que tiene ella... ¿Y se lleva con ella? Problemas son de ellos. Uh-huh. No es mío, el mío fue contigo. Pues ya va siendo hora. Yo voy a despedir porque si no, no me va a dar el tiempo del programa y van a cortar. Y si Dios usted lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida. Y mientras tanto, que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Qué cosa!